Jesús es el verdadero Cordero Pascual que se ha ofrecido espontáneamente a sí mismo en sacrificio por nosotros, realizando así la nueva y eterna alianza. El libro de los Reyes. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto, un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de nuestra acción de gracia, ¿no nos une a todos en la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no nos une a todos en el cuerpo de Cristo?
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos. Y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguía, les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefa, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Queridos todos, queridas hermanas, misioneras eucarísticas de Nazaret, yo creo que no llego yo a expresar la alegría que yo he tenido con la canonización de San Manuel González y la alegría que he tenido en la celebración en Roma y en esta celebración. Los sacerdotes tenemos que descubrir esta figura. Hablamos de San Manuel González o Don Manuel González, el mismo Papa dijo, no sé si nos acostumbraremos a llamarlo santo, dijo, porque lo tenemos tan aceptado como Don Manuel González, que, bueno, pues tenemos que descubrir esta figura. Porque es de esas figuras de santos que nos tocan por las raíces que han alimentado nuestra vida y necesitamos tomar conciencia de ello. La corriente de espiritualidad sacerdotal española es quizá en la Iglesia Universal una de las más fuertes en el siglo XX. Donde más se ha profundizado y cuidado la espiritualidad específica del sacerdote diocesano secular, que llamamos. Es decir, de los que no somos más que curas a secas. De San Pedro y San Pablo, como queráis decirles. Que no somos religiosos, consagrados, sacerdotes. Eso ha tenido en España dos focos importantísimos. El seminario de Vitoria, con don Rufino Aldavalde, y la revista sacerdotal Surge, que ha alimentado la espiritualidad de los sacerdotes y alimenta durante todo el siglo XX. Y la tremenda, enorme figura de don Manuel González. Y el seminario de Málaga.
En el seminario de Málaga, don Manuel González se volcó en su obra de cuidar las vocaciones. El seminario en Málaga estaba junto a la catedral, en unas callejas poco luminosas, y él dijo que era una pena que en una Andalucía como aquella y en una Málaga como aquella el seminario estuviera sin luz interior. Y entonces buscó el sitio en donde está hoy y mandó edificar ese seminario que él guió en todos sus detalles para que el sagrario, la capilla y el sagrario fuera realmente el centro de toda la construcción. Pero no solo es la construcción y lo que él se empeñó en el cuidado de las vocaciones, sino que formó, entre las obras que hizo, fundó los misioneros eucarísticos diocesanos. Y esos misioneros eucarísticos diocesanos fue con los que alimentó el equipo de formadores que, a los que encargó el cuidado de las vocaciones en el seminario. Ahí vinieron sacerdotes no solo de Málaga, sino de fuera. Vinieron, por ejemplo, don José Delicado Baeza, el que fue después arzobispo de Valladolid, que murió hace muy poquitos años, que era de Albacete, de Almansa. Ahí vino don José Soto, que era un sacerdote de Valencia, que recibió el encargo del mismo San Manuel González de ser el padre espiritual del seminario. Después se radicalizó mucho y bueno, se separó, se distanció de este grupo. De esa línea formaba parte don Diego Hernández, que fue, era de Murcia, pero era el director espiritual del seminario de Orihuela Alicante, mi diócesis de origen, y el que fue el director espiritual mío durante los años de seminario. Procede de esta línea, procede de esta familia de don Manuel González. Y de don José Soto, en sus tiempos fuertes de padre espiritual, entraron los contactos con don Juan Alonso Vega, y llegó esa corriente de espiritualidad a Canarias, con don Juan Alonso Vega. Quiero decir que todo el levante español y Andalucía, incluida Canarias, estuvo afectada por esto. Es decir, los sacerdotes mayores, yo no sé si algunos de los mayores que hay aquí celebrando hoy habrán oído estas voces, pero esto que estoy contando es importante, porque esta línea de espiritualidad sacerdotal que ha alimentado a tantísimos sacerdotes en el siglo XX realmente ha cristalizado en documentos tan importantes como la Pastores Dago Vobis, que es el documento de Juan Pablo II con el que se orienta y se fundamenta la formación de los sacerdotes hoy en los seminarios. Es decir, todo esto es una corriente de espiritualidad, una corriente de pensamiento y de praxis pastoral que procede de, fundamentalmente en España, de Vitoria y de Málaga, por San Manuel González. Yo estoy viendo el sacerdote que a mí me ha orientado y me ha enseñado unas grandes líneas. Cuando yo voy viendo ahora las cosas de don Manuel González, las ideas, las palabras, digo, en esto me he alimentado yo. Lo siento porque es algo, lo siento algo vivo, algo que me está llegando a mí por las raíces, me ha llegado ya por las raíces antes de que supiera, antes de que fuera consciente de que eso venía de San Manuel González. Por eso tengo una enorme alegría de pensar que estas personas han contribuido a mi formación y a la formación de tantísimos y tantísimos sacerdotes como se ha producido en España. Digo esto un poco porque esta idea no se está nombrando. Siento que el Santo Padre, digo que el San Manuel González, es reconocido como el obispo de los sagrarios abandonados. Pero
cuando él funda los misioneros eucarísticos diocesanos, dice que son para remediar los tres abandonos que sufre el pueblo hoy, que son el Santísimo Sacramento, el cura y las almas. Él habla de tres abandonos, no solo del sagrario, el abandono del sagrario, desde aquella experiencia que él tuvo en Palomares del Río cuando apenas con 25 años fue enviado a predicar una misión y se dio cuenta del estado tan deplorable en el que estaba el sagrario. Y desde entonces se propuso esto que se nos ha dicho, estas palabras suyas que se nos han dicho en la munición de entrada: no quiero otro camino sino el que lleve al sagrario. Y en ese camino encontraré niños pobres y pobres niños, y saciaré muchas hambres, hambres de pan, pero muchas hambres y muchas pobrezas. Y no me faltarán recursos, el convencido, pero él hablaba de tres abandonos: el abandono del sagrario, el abandono del cura y el abandono de la gente. Y dice, lo pone los misioneros eucarísticos diocesanos para que acompañen al Señor en el sagrario, para que ayuden al cura y para que acerquen al cura y a Jesús del sagrario a la gente, y a la gente al cura y al Señor del sagrario. Necesitamos, sacerdote, redescubrir esta figura. Y necesitamos todos encontrarnos con esas profundas líneas y sencillísimas líneas de pastoral de las cosas de don Manuel González, de San Manuel González, que son tan actuales. Él escribe, muy joven, un libro, Lo que puede un cura hoy, que es uno de los más famosos suyos, que escribió siendo muy joven. Y cuando iba por la séptima edición, que habían pasado ya 20 o 30 años de la primera, todavía puso séptima edición no corregida. No corregida. Es decir, él, al leerla, al releerla para volverla a publicar, pensó, esto sirve para hoy. Han pasado 30 años, da lo mismo, esto sirve para hoy. Si hoy viviera y tuviera que reeditarla, pondría 34ª edición no corregida, porque sirve para hoy. Sirve para hoy en la pequeñez de su lenguaje precioso, inmediato, cercano. Esa obra, Lo que puede un cura hoy, dice él, ¿para quién la escribe? La escribe para los curas aburridos, cansados, llenos de tedio, de los que no ven salida a su ministerio pastoral. Esto nos pasa, hermanos, a los curas y, sin ir más lejos, a los catequistas. Hablas con los catequistas a veces y los catequistas, en cuanto les nombras, hay que trabajar con los padres. Señor obispo, la gente no está para nada, la gente no tiene hambre de nada. Todos sentimos ese cansancio, ese pesimismo, ese tedio de decir, sirve para algo lo que estamos haciendo. Y él, el San Manuel González, escribe este libro para sacerdotes, lo escribe para los sacerdotes cansados, para los sacerdotes que piensan exactamente eso, sirve para algo lo que estoy haciendo. Pero eso hoy no es solo de los sacerdotes, es de mucha gente. De mucha gente que está embarcada en tareas pastorales y va viendo cómo los puestos de los bancos de la Iglesia se van despoblando. Y cómo a las llamadas, a los padres, a los niños, a los jóvenes, hay tan poca respuesta. Y surge siempre esa pregunta, ¿sirve de algo lo que estoy haciendo? Esa pregunta se la hizo, hoy lo hemos leído en la primera lectura, se la hizo Elías, el profeta Elías. Y se la había hecho antes Moisés, cuando se desahogaba con el Señor.
se desesperaba de tener que cargar. He parido yo a este pueblo, le decía él a Dios, he parido yo a este pueblo para tener que llevarlo a hombros. Se desahogaba él y a veces se desahogaba Dios y le decía, estoy harto de tu pueblo, lo voy a eliminar y de ti haré un gran pueblo. Y este Moisés, tan cansado a veces de llevar el pueblo a cuestas, le contesta a Dios, si eliminas a mi pueblo, a mí también. Porque él se siente parte de su pueblo y solidario de su pueblo. Y aunque a veces le cueste sentir que lleva ese peso encima de un pueblo que tira de él hacia abajo, que le hace restar, frenar iniciativas, restar impulsos, aún así le dice al Señor, si eliminas a mi pueblo, a mí también. Para esos sacerdotes cansados, para esos catequistas cansados, para esos agentes de pastoral cansados, aburridos, pesimistas, escribe San Manuel Gonzalo. ¿Y qué tipo de pastoral él presenta? Este es el tipo de pastoral. El texto precioso del Evangelio de hoy resume la pastoral que San Manuel González propone. Es la pastoral de la experiencia personal, la experiencia personal del encuentro con Cristo, que no es un personaje de la historia que pasó y nos dejó sus palabras y sus obras en la memoria de la Iglesia. No, es un personaje, es una persona viva que hoy está en el centro de la Iglesia, que hoy está en el Sagrario, que ha querido quedarse con nosotros. Y San Manuel González lo que propone es una pastoral de ese encuentro, que arranca de ese encuentro, que está volviendo continuamente a ese encuentro personal con Jesús en la Eucaristía, en el Sagrario. Por eso es que une la pastoral eucarística, la pastoral vocacional, tan fuerte y tan importante en su ministerio, y la pastoral social. En aquellos tiempos, Huelva, donde fue destinado como arcipreste, era miseria y compañía, diríamos hoy. Miseria y compañía. Como tantos rincones de entonces de España y como tantos rincones actuales, también de España y también en Canarias. Y él hizo un gran trabajo social, de escuelas, de albergues para los niños, de protección. De esos trabajos que hoy hace Cáritas, él estaba empeñado. Por eso dice, en el camino que me lleva al Sagrario, el único camino que quiero, encontraré niños pobres, pobres niños. Y encontraré tullidos y ciegos y encontraré. Una pastoral del encuentro personal con el Señor. ¿Cuántas veces me han oído ustedes? Lo he dicho muchas veces. Lo he dicho muchas veces y lo siento como de la médula de la formación que se me transmitió. No es mérito mío, me lo enseñaron. Me han oído hablar de ustedes, de cómo fui educado, como tantos de ustedes, en hacer la visita diaria. Le llamábamos hacer la visita. Íbamos a misa, yo fui a misa desde niño, misa diaria, porque en el colegio, que era de jesuitas, había misa diaria. Pero aquello me acostumbró a tener la misa diaria también en vacaciones, cuando no había colegio. Pero íbamos a misa por la mañana algunos y por la tarde, muchos más que a misa por la mañana, a hacer la visita. A hacer la visita, a encontrarnos con el Señor que vive, con el Señor que está vivo en medio de nosotros. E íbamos el día que estabas enfadado, pues a lo mejor duraba 2 minutos la visita. Pero el día que estabas eufórico y contento y tenías muchas cosas que contarle al Señor, te
tirabas 10 minutos, entonces era mucho. Pero uno se acostumbraba a darse cuenta y a vivir con la conciencia de que Jesús no era un personaje de la historia, de que era alguien a quien podías encontrar en un sitio concreto. Y es verdad, y es verdad, 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 que lo podemos encontrar en todas partes. Pero hay un sitio concreto en el que Él ha querido quedarse de manera muy especial. Y eso lo ha querido Él. Y esa cercanía suya es el alma de esa pastoral que San Manuel González propone a la Iglesia de su tiempo y a la Iglesia de hoy. Y esa es la presencia y la amistad y la cercanía que apaga todos los pesimismos y todos los cansancios. ¿Qué buscáis?, dice Jesús a los dos discípulos de Juan. ¿Qué buscáis? A mí me recordaba esa palabra que siempre repaso con tanto agrado. Cuando Jesús resucitado, ese que hoy tenemos entre nosotros, Jesús resucitado encuentra a María Magdalena y le pregunta: ¿a quién buscas? A mi Señor. Porque se lo han llevado y no sé dónde lo han puesto. Así viven muchos hoy en la Iglesia. Se le han llevado al Señor y no saben dónde lo han puesto. Y hay que enseñar dónde está el Señor. Para que al sentirse llamado como el nombre, como fueron llamados aquellos primeros discípulos y como fue llamada Magdalena, María, y entonces lo reconoció, Maestro. Pero había dicho: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Sí, sí, hay muchos cristianos que les han llevado el Señor y no saben dónde lo tienen. No saben dónde se lo han dejado. Está en el Sagrario. Y hay que sentirse en el Sagrario, hay que sentirse llamar por el nombre propio para sentir que Él está con nosotros. Y mandar fuera todos los cansancios y los tedios y los pesimismos y los desánimos que no tienen sentido. Hoy damos gracias a Dios por tantas cosas buenas como hoy en la Iglesia podemos hacer, gracias a la inspiración de San Manuel González. Damos gracias a Dios porque la Iglesia ha reconocido estas gracias llevándolo a los altares y llamándole, en vez de don, San Manuel González. Algunos descubrimos que son las propias raíces las que han alimentado la vida de uno mismo, las que está uno celebrando. No lo sabía hace unos años. Lo fui sabiendo, no hace muchos años, lo fui sabiendo. Pero eso ha alimentado la vida de muchísima gente, y especialmente de muchísimos sacerdotes. Quiera Dios que sepamos ser fieles a esta pequeña gracia, que es todo tan pequeño, tan ordinario, tan sencillo, tan humilde, en las ideas y en las prácticas pastorales de San Manuel González, que no cuesta mucho seguir sus pasos. Para que sea instrumento y presencia viva de la misericordia de Dios en medio del mundo, oremos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Francisco y por todos los sacerdotes, especialmente de nuestra diócesis, para que Jesús, buen pastor, les conceda vivir en el misterio según su corazón y guíen al pueblo por camino de santidad. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todo lo que sufre el abandono, la exclusión, la persecución, para que sientan el consuelo y la fortaleza del Señor en las adversidades y encuentren ayuda y comprensión en quienes les rodean. Oremos. Escucha, Señor, por los seminaristas mayores y menores, novicios.
novicios, novicias, por las parejas que se preparan al sacramento del matrimonio y para que el Señor siga enviando operarios a su día. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la familia eucarística reparadora, fundada por San Juan González, presente en nuestra diócesis, para que viva con valentía, generosidad y fidelidad su misión de evangelizar el mundo. Oremos. Escucha, Señor. Para que junto a la Virgen María no dejemos de asombrarnos de las maravillas del Señor y seamos fieles transmisores del Evangelio. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los difuntos, especialmente venimos en esta celebración por quienes han seguido el camino abierto por San Manuel González, viviendo el carisma eucarístico reparador en nuestra diócesis, para que participen de la bienaventuranza eterno, oremos. Jesús, Señor, nuestra oración. Como el pan hecho de granos molidos y el vino pisado en el lagar encierra el misterio de la pasión, así este sacrificio haga de nosotros una oración agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo alabar tu nombre, Padre, y darte gracias cantando las grandezas del Señor Jesús, Maestro y Sacerdote. Él es el Salvador, que por tu misericordia y fidelidad a la alianza, en la Eucaristía se hace comida y bebida espiritual y presencia permanente de amor. Esa fue la misión del obispo San Manuel González, quien nos enseñó que el camino de Jesús pasa por el silencio de Nazaret, el apostolado con los discípulos y la vivencia de estos santos misterios. Por eso, unidos a los ángeles, proclamamos el cántico nuevo de alabanza. Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el paso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo que hemos separado para ti, de manera que sea cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos tiempos. Porque Él mismo la noche que iba a ser entregado como pan, y dando gracias a Él mismo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos ustedes, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Este es el sacramento de nuestra fe.
mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalezcamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, San Manuel González y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, en esta víctima de la reconciliación, traiga la paz, la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina de la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los diáconos y a todo el pueblo reunido. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y a cuantos murieron en tu amistad, recibimos en tu reino, donde esperamos gozar todos los frutos de la plenitud eterna. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo tu bien. Por Cristo. Thank you.
cimentados en la mesa de la sabiduría, te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu gracia nos ayude a vivir la compañía eucarística como prenda de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Manuel González García. Toda la familia eucarística reparadora, queremos agradecer a todos los presentes por haber compartido esta gozosa celebración, especialmente a nuestro señor obispo, don Francisco Cáceres, que ha recibido a nuestros hermanos sacerdotes concelebrantes, religiosos, religiosas, seminaristas, al coro de Nuestra Señora del Rosario, a familiares, amigos y a todos los que han colaborado desde distintos servicios. A todos, muchas gracias. Y que su ejemplo nos anime en nuestro caminar hacia la santidad, suprema aspiración de la vida cristiana. Hagamos nuestras las palabras de San Manuel González. Ser santo es ser Jesús con el corazón abierto de par en par. O ser santo es lo mismo que ser fiel. Que María, nuestra Madre, nos acompañe por la senda de la fidelidad. Al final de la misa, se venerará la reliquia de San Manuel González. Que hizo de San Manuel un sembrador según el corazón eucarístico de Cristo, os confirme en vuestra vocación. Amén. El que manifestó su bondad y su amor al mundo, mediante el obispo del Sagrario abandonado, os conforme también a vosotros con la imagen de su Hijo. Amén. El que le colmó de misericordia a los pecadores y los pobres, os llene del Espíritu Santo para reparar el abandono y anunciar el Evangelio de la Paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Con alegría podemos ir en paz. Amén.